Thank you.
la casa de Ginín aquí, ¿no? Con don Fernando y quién más. Está bien oscuro aquí, pero bueno. Yo me oré mucho. Aquí se ve luz suficiente. Sí, aquí sí. ¿Ya tú estás tomando película? No, película no. ¿Película? ¿Cómo no suena? Mira, más respeto. ¿No hace ruido eso? No. ¿No hace ruido? Es silencioso. Yo esperando que empezara. Yo puedo posar. Mira, tómala la pecera para que tú sabes el regalito de Navidad que me tienes que dar. Sí, claro, que eso es otra cosa. Me encanta esa pecera. Está bien bonita, ¿sabes? Qué linda, ¿sabes? Gracias. Cobro por verla. Pues se está grabando también, se escucha, ¿no? Se escucha todo. Se graba la voz. Sí, sí, no tenía. Ella todavía está como Tomás, sí, incrédulo. Sí, Tomasito, le digo. Bueno, todo. Pues bueno, aquí estoy sentado en la casa dicen de... Dicen que eso está grabando también la voz, ¿no? Hay que cuidarse. Y estoy con todas las veces que no pueden faltar en la casa, y si faltan en la casa, pues para que se haya bien. Sí. Así es que, Margarita, ¿qué tú crees? ¿Cómo te sientes? Sí, está grande. Así yo que vamos a ver, ¿no? ¿Has visto lo que dijo Mediante? Que cerraron la frontera. ¿Que cerraron la frontera? Te chavaste, Héctor, te quedaste sin esposa. Ule, no te lo dejes. No, que... Pero ¿cuándo cerraron Mariangel? ¿Ah? Cuéntame, Mariangel. ¿Cuándo cerraron la frontera? Ayer. Pero por un tiempito, por... No sé. Sí, eso... ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir por...? O sea, que no están dejando salir los mexicanos. Pero entrar sí, ¿no? No entrar, sé. Los turistas pueden entrar y salir. Sí. ¿Es para los mexicanos solamente? Es para los mexicanos. Hoy ya bien, dice que en la plaza del Zócalo... Está muy preocupada. Está muy preocupada. Todo el mundo se preocupa cuando le enfocan la cámara, oye. Pues yo no sabía que era artista. De perfil imagino. No, de perfil. Mira el otro, el otro también se preocupa. De perfil. Es a besarse ya mismo, tú sabes. Yo le doy cuatro patacos a como si... ¿Quién? Por el de Ucanama. Macro. Qué bueno. ¿Ah? Tiene macro. Bien cerquita. Sí, ya. ¿Lo puedes comprar? ¿Qué cosa es macro, Carlito? Macro, que puedes acercarte a una pulgada. Sí. Sí, pues a una pulgada. A dos pulgadas. El zoom que tiene. Vamos. Una seis. Bueno, a lo feo no. Pero hay que acercarse, ¿cómo acercar yo? Tiene que ser bonito para un zoom. ¿Qué quiere un zoom? Vamos para encima con un zoom. Ahí de perfil, aquí de pernil. ¿Qué perfil? Si no, aquí de perfil de acá. De frente. Mira, cómeme así. Así, vaya, pero... Dijeron de tu foto y esa persona de tu mano. ¿Me veo bien? Chancho, se te ve más arruga aquí que una pasa. Pues no, entonces bueno. No me río, me quedo serio. Chancho. Con otra así que mira, ¿cómo estás? ¿El moño donde está durmiendo? Sasha, así que me permite un buen perfil, ¿no? ¿Se tiene tan largo? Jugando. ¿Tú sabes? ¿Despertaron? No, pues no lo han dicho. ¿A contar? Ginny. Te va a contar un montón de regalos. ¿Está muy preocupada? No, tiene los pesos. La otra vez vivía en Alhambra. Ahora en Glendale. Siempre juntos y siempre peleando. Pelean mucho, ¿no? Ya son gente civilizada. Ya son gente seria, ya no pelean. Gente madura ya. Son gente civilizada. Están podridas. Están podridas. Están podridas y maduras ya. Ya hay gente, una madre responsable. Imagínate. Y un futuro padre. Responsable. No me vieron oír, tú sabes, antes. Es una forma de verse más viejo. Mirando a su mujer, que puede que estemos ya verlos los dos peleando, una ya en Mayagüez en la casa. Ajá. Ella va por el perro y ya no se ve. La rubia esa. La rubia que todos quieren. Esa rubia que todos quieren. La rubia de la ilusión, era la rubia de la tristeza del Inca, rubia. Tú sabes que... Sí, lo bueno es que uno puede sacar tranquilo, sin estar preocupado, que tres minutos, que dos minutos, imagínate, son seis horas. Y Marlene, ¿no? Y se oye la voz y todo, y no, pues, saca ahí. Pero mal, se borra y vuelve y se marca. Si no te gusta, lo que no me gusta es que se puede borrar y se puede grabar eso. Pero yo sacando y la macetería, lo apago y lo apago. Pero lo que no me gusta es una bazuca.
Muy grande. Y ese es compacto. Acabando de comprar este, salió la Panasonic, que es la mitad del tamaño de ese. Siempre me pasa. ¿Qué cosa? Compré el carro mío, el Datsun, y salió los K-Car el próximo mes. Y ahora yo codiciando el K-Car. Tú no codicias mucho, que eso ni es tuyo, ¿eh? Pues yo sé. Así que, mucho plan, él muy dueñito. No es mío, eso es de Las Vegas. Ya te diste gusto. Ya, la venganza de Moctezuma. Ahora sí. Ahora me gusta a mí. Ahora voy yo. Pero yo no te hice nada a ti. Bueno. Mira, esta es tuya, mira. Voy a ponerme tranquilita porque. Mira, te cariño. Está bueno. ¿Y qué pasó? ¿Que todo el mundo se fue? Mira, a ver el carro. Oh. Es que si quiere ser el carro, mira mi pelo como está. Parece una loca. Vamos a ver el carro. De espalda tú no me cojas. Y se comió una y la fue a un paco.
y se empujó al agua y su monstruo tiró al agua. Tenía un tormenta. Entonces, Mío se fue que, y tomó el agua con agua. Entonces, ya está, ya todo llorando. Y se fue un barco huyendo, huyendo afuera. Berishka. Entonces, Berishka, ¿a dónde iba con agua? Y se fue un barco. Todo me fui abajo y se fue y no ya ni bebé ni bebé y se fue un barco todo me fui abajo y se fue y se fue a buscar un oso con oso y ¿dónde está? Look.
a ver, no te ocupes. Ay, ¿sí crees que se puede salir? Tú no te puedes ir, ¿no? Una tremenda. Pero, ¿otra vez? Mírame, mírame. Pero, ¿otra vez? Otra vez. ¡Papi! ¡Pues dio otra vuelta! ¡Es otra vuelta! ¡Papi, mira! ¡Oye, mira! ¡Oye! ¡Oye, otra vuelta! ¡Ya me lo oye! ¡No, mira ahora! ¡Oye, tú! ¡Ya lo va! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mírame! ¡Mírala, mírala, mírala! Una sirena de Wichi Wachi. Ok. Wichi Wachi. ¿Qué? ¿Yo? Sí. No, no, te voy a llevar a ayudarte. Otra. ¿Qué es que hago otra? Hala otra vez.